Qué chismosa la gente aquí en esta colonia. Mira. Yes. No puedo abrirle aquí. Señores, ¿para qué? A ver. Señores, pues, estas imágenes pues no son muy, muy agradables. Y mira, si son en esta colonia, nada, ¿sí? Chulada. Ahí está, este es el papá y ahí está Chipote, señores. O sea, no hice nada, vale. ¿Para qué me quieren llevar al creas si no hice? ¡Vámonos! Cierra la puerta. Ahí va Chipotes. Ahí está, señores, ya Chipote ya está con el llanto abierto ahí. Por estas pues escenas tristes. Estas escenas tristes, la verdad, no están nada padres, y menos ver a sus papás llevándose, que se lleven al hijo, pero pues es por su bien, señores. Así que, pues a ver qué pasa. Vamos, doña Mari, no se agüita, doña Mari. No, es por su bien, su hijo. Pero esto es normal. Es normal, doña Mari, es por el bien de su hijo. Vete ya, Mari, señores, fue un trabajo más difícil de lo que pensábamos. Te dije. Si ellos que son expertos no podían, ¿cómo se puso? Se puso renuente. ¿Qué te voy a decir? Oye, pero casi no son chismosos en esta colonia, salieron como 70 gentes. Todo el mundo. Le para acá para arriba, ¿no? ¿Por dónde? Sí. Todo el mundo. ¿Él es su qué? ¿De los primeros hijos? Es el primero. Es el más grande. Es el mayor. Buen ejemplo, la esposa, los demás. Buen ejemplo, ¿eh? Yo él no lo conocía. ¿Y a qué se dedica? Nada. No quiere hacer nada conmigo. Patrón, pero usted fue un hombre de trabajo. Usted vendía comida por la calle, pues, y eso, ¿no? Camarón. Pero pues, a veces quiere uno llevarlos por el camino y no obedece. ¿No se dejan? No. Bueno. Estoy cansado de decirle, mi hijo, que estás matando tú solo. Y nada. El consejo es por consejo, no queda, amigas. Que yo un consejo le doy mucho. Le voy a decir, pero una. Mi error fue una cosa. Lo estaba acabando, lo está acabando él. Que cuando estaba chiquillo no lo enseñé a trabajar. Ese es. Y mire, los resultados. Dicen que la mejor herencia que le pueden dejar a uno los padres es el de enseñarlo a trabajar, ¿verdad? Es cierto. Porque les dejas una casa, la venden y se la acaban. Les dejas una parcela. Sí, pues no hay cosa que alcance. No hay dinero que alcance cuando no se sabe trabajar. Sí. Dicen que la mejor herencia es... Yo he sido pobre, pero he sido trabajador. Así es, así debe de ser. Y también dicen, patrón, que nunca se es padre hasta que se es hijo. Sí. Uno, cuando está uno morro, le hace uno caso a los papás. Lo mejor para los hijos, pues, pero los hijos a veces no comprenden. Exactamente, a veces no agarra la onda a uno, que lo que le dicen los padres es por el bien de uno. Toda la vida, pues. Platicador, el cabrón, ¿eh? No, sí, ahorita primero, ya, ahorita estaba escuchando que estaba platicando, y le hace, oye, ¿y ahí me van a dar de comer y me van a mantener? Y le dicen, sí, le hace, ah, entonces está toda madre. Hasta eso que ya no estaba aguitado aquí arriba. No,
No, ya cuando lo vi tranquilo, por eso ya me bajé. No, me dice, yo a ti no te echo nada, vale. Le dije, no, pues no. Dame pues la gorra, levante la gorra y se la pongo. Dame otra gorra. Agarro otra y se la pongo. Pues no, pues dame la más nueva, trae a tres.